Radio DA, territorio de paz y prosperidad, los espera. Biota, territorio de paz y prosperidad. Biota se encuentra ubicado al suroccidente del departamento de Cundinamarca, sobre el piedemonte de la cordillera oriental, a 86 kilómetros de Bogotá y 12 kilómetros de la carretera troncal que comunica al interior con el sur del país, llamada Providencia del Tequendama. Ecológicamente es un potencial hídrico, acompañado de un exuberante paisaje natural y urbanamente histórico. El municipio tiene 20.567 hectáreas rurales aproximadamente, en la que su producción agrícola es una de las mayores fuentes económicas de la región, en especial el cultivo del café, dándole el primer lugar en el departamento de Cundinamarca, lo que suma gran importancia al turismo en el lugar, con establecimientos aptos en haciendas que se remontan en los primeros inicios de los cultivos de café en Colombia. Aunque el café entró por los Santanderes a mitad del siglo XIX, se arraigó con más fuerza en 1875 en el departamento de Cundinamarca, reemplazando a una economía agraria basada en haciendas esclavistas, además de la crisis que dejó el tabaco en las capitales comerciales. Fueron cundinamarqueses quienes invirtieron en los cultivos y haciendas cafeteras. El vínculo del ferrocarril de la Sabana con Girardot fue muy importante para facilitar esta movilización. El café fue impulsado por comerciantes de Cundinamarca, dueños de grandes haciendas, quienes asignaban en arriendo a campesinos de familias sin tierra una parcela de monte, bien sea de su propiedad o de baldíos, bajo el compromiso de plantar y cultivar el café y su sombrío hasta el momento de la cosecha. En ese momento, el hacendado compraba el cafetal con todas sus mejoras, incluidas cultivos de pan coger como yuca, maíz y plátano, y la casa campesina de tapia. Este producto dio origen al que tal vez inició la agricultura rural colombiana, reflejada en la actualidad con haciendas que se construyeron 120 años atrás, en la que se conserva una infraestructura arquitectónica de la época de esos inicios de la producción cafetera en este país, y que hoy ofrece todo un potencial turístico, con el objetivo de fortalecer económicamente la región, además del fortalecimiento de los cultivos del café, acompañado de un paquete de recorridos ecológicos en espacios naturalmente conservados con plantas medicinales y agricultura de pan coger. Teniendo en cuenta un factor histórico del lugar, con un recorrido por los petroglifos que nos trasladan a una época de quienes habitaron esta zona de la cordillera oriental, los chibchas, quienes en su lengua interpretaban el nombre de este municipio como muchas labranzas. Además de disfrutar de los balnearios dispuestos cerca al casco urbano del municipio y otros adecuados como centros recreativos ofreciendo el privilegio del clima por hacer parte de una zona que cuenta con 3 pisos térmicos y de la gastronomía de la región. Biota en lenguaje muisca panche significa biuta, buenas labranzas, con B larga. Y es cierto, la tierra más fértil de la región está en Biotá. Entonces es invitarlos a que visiten Biotá y sobre todo a que inviertan en Biotá y diviértanse, descansen, vengan a Biotá y Biotá ha cambiado. Lo que antes era Biotá en la historia de los colombianos se ha borrado
Biotá es nuevo, Biotá es un cambio que tenemos, y vengan, lo disfruten y cerciórense de que acá en Biotá todo es paz, tranquilidad y buena tierra para invertir. Pero definitivamente lo mejor de Biotá es la amabilidad y calidez de su gente, quienes se disponen para hacer de su estadía una temporada para recordar en familia, en un municipio pujante que evoca la paz con vocación agrícola, turismo y cultura. Biotá, territorio de paz y prosperidad, los espera.